Gracias, gracias a todos en la audiencia. Estamos, bueno, es un honor estar aquí y abrir o seguir con este debate tan importante, porque es una de las cuestiones fundamentales. Lo vemos muy de cerca, demasiado de cerca, aquí en México, y seguramente va a ser, a pesar de muchos esfuerzos para reprimir el tema en el seno de la sociedad, va a ser uno de los temas más importantes que enfrentamos en esta época a nivel mundial. Hemos estado aquí hablando de las políticas sobre las drogas, que parecería ser el centro del asunto. ¿Cuáles son las políticas? La prohibición de las drogas. Y yo le voy a dar una vuelta al debate, en el sentido de que hay una película ahora en los Estados Unidos sobre la industria y el consumo y el tráfico de drogas a nivel doméstico en los Estados Unidos, y la primera declaración que se ve antes de ver muchas vidas arruinadas por culpa de las políticas prohibicionistas, la primera declaración dice: la guerra contra las drogas nunca ha sido fundamentalmente relacionado a las drogas. Y de hecho, cuando alguien hace una investigación en serio y de fondo de las motivaciones de las nuevas políticas y los cambios hacia el régimen prohibicionista que ahora rige en el mundo, lo que vemos es que detrás de cada paso, desde la guerra del opio y hasta la fecha, cuando se ha dado un cambio hacia políticas más represivas y más prohibicionistas, detrás de esto en los países y a nivel internacional ha sido un objetivo principal, que es el objetivo de control social. Las políticas de las drogas son políticas de control social, a nivel nacional, reforzado por los convenios y sus interpretaciones a nivel internacional también. Ahora, en Estados Unidos, que es lo más importante para nuestro caso en muchos sentidos, como ya se ha dicho, por su influencia a nivel internacional, el más importante a nivel mundial, lo vemos muy claramente. La historia lo voy a repasar muy rápido, porque seguramente además ya lo escucharon en otras mesas de esta importante serie en que estamos ahora. Primero, el primer paso importante es 1971 con el presidente Nixon, en que se declara la guerra contra el narcotráfico, ya con este paradigma de guerra, un gran cambio desde un acercamiento enfocado en la salud, en donde son las comunidades y las ciudades que realmente son los responsables para el problema de consumo y tráfico de drogas en sus países, ya prohibidos, ya drogas prohibidas, pero con un enfoque más de salud. Esta guerra corresponde a una necesidad, una debilidad del presidente, y que concentra poderes a nivel federal en manos del presidente en un momento en que hay mucha oposición a la autoridad central. Cuando se adopta el mismo modelo aquí en México, es por la misma razón. Hay una debilidad del presidente, una sociedad dividida, hay necesidad de crear un enemigo externo, hay necesidad de concentrar poder en la presidencia, porque se presenta como guerra, que quiere decir que ya no son comunidades los responsables, sino, como cualquier otra guerra, es la nación, es el poder ejecutivo, y se convierte de un problema de salud a un problema de seguridad nacional. Y vemos una serie de cambios rapidísimos que corresponden a lo que pasó en Estados Unidos, primero en 71 y después de manera muy notable bajo la presidencia de Ronald Reagan en principios de los años 80, que otra vez corresponde a un modelo de control social en donde sobre todo los jóvenes de color son los que pagan el precio más alto y que siguen pagando el precio altísimo para estas leyes prohibicionistas contra las drogas. Aquí en México y a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos, con el modelo de prohibición reforzado
con un modelo que dice que el punto de presión va a ser parar la oferta a un mercado incontrolable, claramente incontrolable, de consumo en los Estados Unidos. O sea, que a decir que a estas alturas estamos frente a un mercado cambiante pero estable, no se puede decir que es ningún logro. Cuando uno considera la cantidad de vidas, la cantidad de recursos y los sacrificios que han hecho las sociedades para pelear, para luchar en esta guerra sin sentido después de tantas décadas, ¿no? Estar en donde lo empezamos no es ningún logro. Bueno, entonces en Estados Unidos se convierte en una forma de intervención a nivel internacional, en donde se justifica intervenciones bajo el pretexto de la guerra contra la droga. ¿Por qué decimos pretexto? ¿No es cierto que quieren parar la droga? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. No sabemos realmente, porque es muy difícil creer que si fuera una motivación real y de fondo, un compromiso de parar el tráfico de droga a los Estados Unidos, hubiéramos visto por lo menos algún resultado positivo. Y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Hemos visto un montón de cambios. Hemos visto que ya es más difícil que lleguen vuelos a Miami con droga. Entonces se trafica por México. Nosotros pagamos el precio. Hemos visto que se cierra un camino y se abre otro. No, pero lo que no hemos visto es un éxito. No hemos visto logros reales. Entonces, sí, es una pregunta real y es una pregunta que vale la pena investigar mucho más al fondo, porque empezamos a cuestionar los mismos objetivos declarados de esta guerra contra las drogas. Y después vamos a hablar un poquito más sobre esto. En Estados Unidos esto ha justificado la intervención en Colombia, estratégicamente, geopolíticamente, un país muy importante para la intervención de los Estados Unidos en la región. Se presenta ahora en México como el gran éxito del modelo de prohibición de drogas y la guerra contra el narcotráfico. Es un país en donde hay 5 millones de personas desplazadas. Es un país en donde hay ahora un tráfico controlado por grupos paramilitares y guerrilleros, aunque ya no existan los grandes cárteles. Es un país en donde la producción casi se mantiene a un nivel estable y el tráfico también. Es difícil ver de dónde sacan la interpretación de esto como un modelo para México ni como un éxito, menos si se ve que sí ha servido para una expansión militar de los Estados Unidos impresionante en el país. Se paró el plan de 7 bases militares nuevos por una protesta internacional. Sin embargo, la presencia allá ha sido muy fuerte y ahora se habla de Colombia como exportador de seguridad, cuando en realidad no tiene ninguna lección muy valiosa que se puede decir para exportar a países, sobre todo como México, que estamos frente a una crisis provocada en gran medida por la aplicación del mismo modelo que representa Plan Colombia y que ahora lo conocemos como la Iniciativa Mérida. Pasando entonces a la Iniciativa Mérida, estamos hablando de casi 2,000 millones de dólares para una iniciativa que empieza en el gobierno de Bush de control de la frontera contra las drogas y contra el terrorismo. Ahora, evidentemente, la parte contra las drogas ha sido el enfoque de la Iniciativa Mérida, que ya tiene fondos desde el año 2008 y que ya el gobierno de Obama declaró pues un plan indefinido porque iba a ser de 3 años.
Otra vez vemos los resultados, eso ha sido un apoyo político, tanto político como económico, al modelo de enfrentamiento directo con las cárteles de la droga de Felipe Calderón, de enviar el ejército a las calles, ya más de 50 mil tropas en las calles en todo México, de tratar de capturar o en la mayor parte de las casas matar en ejecuciones extrajudiciales a los capos de la droga dentro del país. Y de esta manera, supuestamente, bueno, no se sabe porque no hay objetivos escritos en la iniciativa Mérida, supuestamente para desmantelar a las cárteles de la droga, y lo que hemos visto que hay casos, sí hay casos, en que cárteles muy poderosos se han fragmentado. Y lo que sabemos muy claramente, y eso está registrado incluso en informes del propio gobierno de los Estados Unidos, es que en el momento en que se fragmenta o se da un golpe muy fuerte contra un cártel, se genera una explosión de violencia que acaba afectando de manera muy grave, sobre todo a la localidad, a la región en donde se da. Es decir, hay una relación directa entre este modelo de enfrentar a las cárteles de la droga en México y la seguridad pública. Y la relación es absolutamente negativa, ¿no? Esto está comprobado. Se hablan de epidemias de violencia en los lugares en donde es previsible que hay un golpe fuerte contra una organización criminal, que va a haber un aumento en el número de homicidios relacionados en esta localidad. El Estados Unidos sigue apoyando el mismo modelo. En México, ahora Peña Nieto también está comprometido al mismo modelo, supuestamente contra las drogas. Y llega la pregunta que nos pusimos, que consideramos hace un minuto: ¿por qué? Si se puede mostrar que no está funcionando, y que no solo no está funcionando, sino que tiene estos impactos tan negativos en la sociedad mexicana y en otras sociedades, ¿por qué no hay un momento en que nuestros representantes y gobernantes dicen, y también en Estados Unidos, en México, está mal, no está funcionando, está dañando gravemente a la sociedad? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia? Y ahí es donde vemos que esta política contra las drogas tiene unos objetivos que no son los anunciados, que francamente responden a intereses que ocultos, responden a intereses que son entre los más poderosos del mundo. ¿Qué intereses? ¿Quién está? Y no tenemos que especular. En lugar de especular sobre qué intereses están detrás de esto, lo que podemos decir es que vamos a ver quién beneficia de este modelo de prohibición y de ofensiva contra cárteles de la droga, en lugar de tratar el problema como un problema principalmente de salud y desde el fortalecimiento de la comunidad. ¿Quién beneficia? En el análisis de la iniciativa Mérida falta mucha información. Hay muy poca transparencia desde el gobierno de los Estados Unidos. Y de hecho, en el presupuesto tan grande que hay para la seguridad aquí en México, tampoco tenemos mucha información a detalle de dónde va todo ese dinero en un país que tiene tantas necesidades a nivel social. De lo que sí sabemos es que la mayor parte va a programas a la industria armamentista, va a la seguridad privada como Blackwater y DynCorp, ese tipo de empresas que son notorios para la violación de derechos humanos en su manera de funcionar en todo el mundo. Y hay una parte, bueno, y también beneficia al Pentágono en el sentido de que tiene más injerencia, claramente, en México y en otros países. En México había tradicionalmente muchas barreras nacionalistas a la intervención de los Estados Unidos. Con la guerra contra el narcotráfico, la mayor parte de esas barreras, o sea que las prohibiciones de intervenciones de Estados Unidos y sus agencias, no sus militares, eso todavía está prohibido,
sino policías, la DEA, ATF, todas las siglas de agencias en Estados Unidos relacionadas a la guerra contra el narcotráfico, ya están funcionando abiertamente en el país. En Centroamérica vemos que no solo están operando, sino que están liderando operaciones y han matado civiles, están armados. Esto es algo que ellos mismos admiten en los países de Centroamérica, no tan abiertamente en México porque está prohibido por ley. Entonces, esos son logros que hay declaraciones explícitas por parte del Pentágono en donde dice la guerra contra el narcotráfico nos ha permitido un nivel de colaboración en la seguridad nacional de México que nunca hemos tenido ni pensamos que fuera posible hace muy pocos años. Para nosotros, por supuesto, esto no es tan... razón de festejo como para ellos, porque hay serios problemas de soberanía nacional involucrados en esto. Ahora, de haber dicho, y eso para terminar, que se terminó el tiempo, entonces por esta razón, cuando empezamos diciendo así, a base de datos, que la guerra contra el narcotráfico había fracasado, ahora ya no lo decimos. Porque lo que vemos no es un fracaso, lo que vemos es que la guerra está sirviendo como pretexto para otros objetivos que desgraciadamente son objetivos represivos y que sí están avanzando, que está sirviendo a intereses que no son los nuestros, que no son los intereses de control. Si fuera una cosa tan sencilla como las drogas tienen que ser controladas porque son peligrosas, como dice mi colega, sería otro asunto. Pero en primer lugar, no están controladas con este modelo. Es más que evidente que no ha logrado y que jamás va a lograr que se controle el consumo por medio de este tipo de prácticas y de medidas. Y por otro lado, como dice mi otra colega, es evidente, y México es el ejemplo, que las políticas contra las drogas son mucho más peligrosas que las políticas prohibicionistas, que el mismo consumo, digo, de las drogas. Acabo de regresar de la Universidad de Houston, donde estábamos analizando el problema de la guerra contra el narcotráfico como un problema de salud. Y preguntando, ¿por qué no pensamos que 60,000 muertos es un problema de salud? ¿Por qué no relacionamos en una base de analizar a nivel igual, ¿no?, el problema de salud que presentan las políticas prohibicionistas contra el problema de la salud que presentan las drogas? Finalmente, estamos viendo aquí en este foro cuáles son los parámetros de acción. Dentro de los convenios nacionales, las presiones políticas de los Estados Unidos, las leyes nacionales, y vemos que sí hay margen para movernos. Vemos que sí es importante verlo como cuestión de seguridad y como intereses oscuros, porque si no vamos a subestimar las fuerzas en contra de los cambios que se necesitan. Y con esto, le dejo de este aspecto para pensarlo y para tomarlo en cuenta en las discusiones sobre políticas de drogas. Gracias.